y lo hicimos, y jugadores muy importantes debutaron, como Huicho, como Padilla, Marvin de la Cruz, y Castillo, Alejandro Castillo. Edgar fueron Hernández, muy importantes, ¿no?, para el torneo pasado. Sí, claro. Para Edgar Hernández también, claro, me parece, ¿no? Edgar Hernández, no recuerdo muy bien. Pero ellos los formamos nosotros. ¿Y luego? Y luego soy invitado para este gran ¿dónde proyecto? ¿Andabas cuando ¿qué hacía Pablo Luna ahora? Yo acababa de dejar Necaxa, uh-huh. Acababa de salir Necaxa, porque entró otra administración a Necaxa. En esta, sí, acaba de entrar. Sí, entonces fue cuando la salida de Perestroifer, uh-huh, que ya no estuvo Perestroifer y que uh-huh empezó otra. Así es. Entonces, dijo el señor Romano. No, el señor Lara, que no eres su amigo. Uh-huh. Que digo, no soy su. Digo, uh-huh, mira, no quiero amarrar navajas. Uh-huh. El sentido es de que decía, no, es que va a armar sus cuates y va a traer a su gente. Uh-huh. No, dice, si Pablo no es mi amigo. O sea, uh-huh, yo no lo conozco hace tiempo, lo conozco. Me dijeron de él y me interesó su trabajo. Así es. Eso es cierto, o sea, no eres el gran amigo de Luna. No. De Lara. De Lara, pero de repente tiene confianza, ¿no? ¿Te pareció extraño que te hablara? Bueno, él le interesó mucho el trabajo que hice en Toluca. Él me habló cuando yo estaba en Toluca para felicitarme del trabajo que venía haciendo en Toluca. Y con Mexiquense y con el primer equipo de Toluca. Ahí es el equipo. Sí, me habló. Además, a mí me tocó conocer a Memo en Pumas. Conocer a Memo en Pumas, en Fuerzas Básicas. Me tocó conocerlo. Después él ya tomó el camino de promotor. Y yo el de... ¿Memo fue jugador? Sí, jugó para reserva profesional. Qué bárbaro, yo no sabía, sí, jugó. Eso. La verdad. Yo no sabía tampoco eso. Sí, jugó. A ver, si muy malo. Sí, porque no, era buen jugador. Era bueno. Era buen jugador, jugaba bien el fútbol. Lo que uno no, ¿sí?, desconoce. De él juega con Chucho Ramírez. Chucho Ramírez, la época Él llega a la época de Chucho, parece que de Cuchillo. Los ven en una preparatoria, en un partido de preparatorias, lo detectan y lo llevan a Pumas. Pablo. Entonces así fue. Así es la historia de Pablo. Así ha sido la historia. Técnico, ¿no? Y ahora esta es una... He sido afortunado de ser auxiliar de Tuca Ferretti. ¿La aprendiste? De Mejía Barón. Gente que hay que aprender. De La Puente. De Manolo La Puente. Ah. Inclusive dirigí dos partidos de CONCACAF. Que Manolo me mandó a Salvador y a Costa Rica a dirigir partidos de América en CONCACAF. Después llega Leo Benhacker y hago todo el estudio de Libertadores, seguí rivales, darle todo el informe, cómo jugaba el rival. Entonces, de alguna manera hemos tenido, trabajé con Hugo Sánchez de auxiliar en Necaxa. En Necaxa. Cuando llega Hugo, yo manejaba ese grupo. Llega Hugo y me incorpora de auxiliar en el Necaxa el tiempo que estuvo. Buen uh-huh tipo, Hugo, ¿no? Buen tipo. Jugamos juntos, amigos, no, bueno, compañeros. Fuimos campeones en el 81 con Pumas. ¿Tú hubieras apostado por su continuidad? Yo sí. Yo la verdad que sí. No se le dio el tiempo. No se le dio. Que se le tenía que haber dado. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, no hablemos de Hugo, porque si hablamos de Hugo, vamos a tirar aquí un buen rato. Con polémica. Oye, mayor. Todo eso, esa historia, ya la conocemos de Pablo. Pero ahora el presente es Veracruz. Un presente que lo vemos nosotros fuera. Uh-huh. No sé cómo lo vea Pablo, que nos dirá, ¿no? Pero lo vemos lleno de gran problemática alrededor de todo lo que genera Veracruz. Todo. Nosotros vemos la problemática. Sí. A lo mejor tú no la ves. Pues dices, no, bueno, escucho que están medio molestos, pero yo estoy trabajando bien y yo me estoy concentrando en otro, sí, rollo. O sea, nosotros vemos una gran dificultad para Veracruz en muchas cosas. Cuando este equipo estaba por descender, Pablo, decíamos, no, bueno, está bien, mira, si desciende este equipo, pues tenemos una base de futbolistas interesantes que se pueden quedar. Y todo eso de repente está cambiando el panorama, porque entra un nuevo dueño, entra un nuevo promotor de jugadores, y todo entra un nuevo técnico, uh-huh, y todo cambia.
todo va a cambiar, Pablo. Sí, sí, sí. Sí, consciente de eso. Consciente de eso estamos. Y te va a costar más trabajo que si cuando llegaste a Mexiquense, por ejemplo. Claro. Mucho más, ¿no? Porque Mexiquense... Y agrégale que la gente también va a estar esperando cualquier cosa tuya, una equivocación. O del equipo. O sea... Cualquier cosa del equipo. Pero sabes que por lo general, cuando algún equipo juega mal, la gente dice, es que el técnico, por eso es que a los técnicos luego se les ha abucheado y se les ha aplaudido algunos, pero también porque el sentir de la gente, el idóneo para dirigir Primera A era una figura como Carlos Barra, que estaba muy identificada con la institución, y dicen, no es Carlos Barra, es Pablo Luna. Entonces yo creo que la gente dice, bueno, ya está Pablo Luna, pero yo quería Barra. Claro. Entonces yo creo que también eso te va a costar, ¿no? Ganarte a la gente. Sí, bueno... ¿Qué pasa? Que primero también fue un descenso muy sufrido, ¿no? Llegó semanas que era más importante el partido de los últimos lugares que los estelares. Sí. Entonces llegó a involucrarse todavía más la afición, más el medio futbolístico, más todo eso, ¿no? Todo ese sentir se fue transmitiendo, no nada más a nivel estado, sino a nivel país, ¿verdad? Pero no podemos dejar tampoco, Pablo, que todos ustedes llegan con una imagen de Lara. Y yo te lo voy a... Yo creo que tú ya lo sentiste, ya lo viste, ya lo percibiste. Aquí en Veracruz no es nada bien visto, Lara. Las veces que ha entrado Lara aquí en Veracruz, al final nos ha ido del traste. Las veces que ha entrado. Entonces, ahora entra como dueño, ¿no? Ahora todo cambia, o sea, todo cambia con Lara. Bueno, dueño es Cesarman, aparentemente, pero su socio es Lara. Ya dijo que no le va a aportar tal vez dinero, pero sí conocimientos y jugadores y todo. Como dueño. Entonces, eso también es un factor en contra, me parece, no nada más para Pablo, sino para cada una de las posiciones que entren en el Veracruz. Bueno, mi sentir es esto y yo lo estoy tomando de esa manera, ¿no? Yo debo de pensar de aquí, de este momento, de esta semana, porque tengo que pensar muy sanamente, no tengo que estar involucrando, claro, que estoy de acuerdo. O puede ser que llegue muy desanimado, muy prendido a entrenar, o puede que ser que llegue abajo, o sea, tristón, preocupado, sí, eso. Claro. Entonces, lo que menos estoy permitiendo es involucrarme. Para mí, yo estoy contratado de este momento para adelante. No quiero pensar qué pasó atrás. Claro. No quiero pasar qué pasó, no me puedo poner a pensar en el descenso. Ya, se descendió. No sé qué pasó con Memo los años pasados. No estoy enterado de ese aspecto. No tengo tanta información ni tengo derecho a tanta información. Yo lo único... Fui invitado a un proyecto interesante. Esto me lo dice. Que me agradó mucho. Dice, Bobadilla, su biografía... Está buena, pero queremos saber su proyecto con Veracruz y lo que se compromete. Sí, mira, son tres puntos los que se deben de tocar, muy importantes. Primero, el proyecto debe de estar muy claro, que es ascender el equipo. O sea, es el proyecto inicial, el principal. El segundo, fortalecer fuerzas básicas dando una metodología adecuada para que haya una línea de trabajo y en un futuro... los jóvenes jueguen y participen de la misma manera que la gente que está entrenando el primer equipo y de esa manera no desentonen y podamos empezar a pensar en tener una base sólida con una línea de trabajo, línea de entrenamiento similar a la de primer equipo. Eso nos va a dar en un futuro muchas satisfacciones. Y tercero, hacer visorías a nivel estado. Yo creo que se ha dejado... de explotar una zona muy importante con los jóvenes, para en un futuro también tener muchos jugadores que sean parte del estado.